Bueno, hola, buen día. Hoy es martes 30 de abril. Estamos acá con la Branchu. Recién me levanto para ir a la escuela. Entro 7 y media y salgo 4 y 20. El contexto de este video es que vamos a hacer un día con cada una de nosotras como hicimos el vlog de Meet in London. Bueno, acá tenemos otro plano de que la Branchu se acostó, se acomodó para seguir durmiendo. Pero yo ya me tengo que levantar. No me suelo levantar tan temprano. Siempre me levanto 6 y media, 6 y 40. Porque entro todos los días 7 y media. Pero como sonó la alarma de mi hermana muy temprano, ya no me pude dormir. Así que me levanté. Acá haciendo fiaca, la verdad que estoy muy calentita y hace mucho frío como para levantarnos. Pero bueno, vamos a eso. Son ya 6:35. Pasaron 10 minutos. Ya me cambié, me puse el buzo de la promo, me tengo que peinar, arquearme un poquito las pestañas y ponerme los como para tener la carita un poco más afable. Ya me hice el skincare y desayuno. Bueno, me voy a desenredar un poco el pelo, me lo voy a dejar suelto, le voy a poner un poco de aceite, está medio enredado. Me traje el rímel para ponerme y gloss. Salgo 4 y 20 porque esta semana salgo tarde. Tengo que trabajar en el campo. Va. O pasar el tractor, cosa que yo no hago porque no me gusta. O si no, estar en una parte que se llama hidroponía, que son plantitas que se basan estando en agua. No sé, una boluda así. Lo más probable es que esté ahí fingiendo que trabajo o haciendo algo como para tener nota, porque como es una materia práctica, no tengo teoría. Entonces, bueno, algo voy a tener que hacer. Esa materia la tengo desde la 1 y media hasta las 4 y 20. Me debería haber cocinado yo, porque no como nada de las cosas que dan en el comedor, porque a mí no me gustan, porque soy una delicada de mierda. Pero como anoche no tenía muchas ganas de cocinarme y ahora tampoco, seguramente me lleve plata para comprarme algo allá o si no, como alguna fruta o algo por el estilo. Pero bueno, ya veremos. Ya me acomodé la cara lo más posible, me puse un poquito de rímel, gloss, no me pongo base ni nada. Ahora me pongo aceite en el pelo y ya me voy a desayunar, así ya me voy. Bueno. Ahí estamos. Quedó bastante desafable por ser las 6:45 ya. Ya 7:05, 7:10 me tengo que ir, así no llego tarde porque si no me ponen un cuarto de falta. Bueno, acá estamos. Me hice un tecito verde en mi taza favorita. Y les voy a contar un poquito de mi día. Hoy voy a tener primero organización y gestión, después matemática y por último producción animal. Después tengo una prehora que son, creo que 40 minutos, algo así, para comer o dormir o lo que yo quiera. Al final no tengo fruta para llevarme, así que lo más probable es que me lleve plata, agua y de última vez haya de comprar algo o si no, comer una fruta que den en el comedor. Después tengo industrialización de carnes y por último tengo la materia práctica que ya les conté de qué trataba. Bueno. Me termino el tecito y me voy a ir caminando hasta la escuela. Estoy saliendo de mi casa, estoy por ir a la escuela. Son 7:07, es decir, de que voy a llegar medio justito con la hora, pero bueno, se va a llegar. Hace mucho, mucho, mucho frío y yo estoy bastante desabrigada. Pero bueno, acá se ve un poquito mejor la cara de destruida. Pero bueno. Después les voy a intentar mostrar más o menos las cosas que haga en la escuela. Voy a grabar lo más posible. Se supone que no puedo usar el celular en clase, pero voy a hacer lo mejor que pueda. ¿Le tomó la cara otra vez en los ciclos? Sí. ¿Cómo les fue? Bien, subió ayer la nota. Ah, bueno. Chiquial, ¿y salió? Chequeas el machete que se metió. ¿Sí? ¿Vos? No, del otro lado. Sí. Fíjense, pueden tener y mirá para los dos lados. Necesito.
Probablemente ese lo vimos acá en clase. Un día que lo reemplacé. ¿Quién estaba? Anime. Bueno, dice anatomía, fisiología del aparato digestivo de los rumiantes. Bueno, les habla de las cosas. Acá en el baño. A ver, cuando dijeron con quién quería hacerlo, si ella no tenía ganas, porque si no salía bien algo, hubiese dicho que no, porque... Bueno, hubiese dicho que no desde un principio. No, hubiese dicho que no desde un principio. Yo dije que no porque estaba pateando. Bueno, no sé qué tan difícil sea. O sea, yo creo que... No, es una pelotudez. Nosotros por quejarnos, mamá. Palabra, eso. No, ahí por allá, esta es la cuadra de la casa de Emma. El gatito hoy no me lo crucé, pero antes de ayer estaba ahí afuera acostadito. 5:30, yo llegué a mi casa, merendé. Ahora me voy a dormir una siesta, me voy a acostar un rato porque estoy muerta mal. Me desaté el pelo porque me dolía mucho la cabeza. Me comieron los mosquitos. Cuando me levante me voy a poner a repasar algo para la evaluación que tengo el jueves. Y a la noche trabajo en un boliche como boletera y como barman. Así que voy a ver si puedo grabar algo o sacar alguna fotito. Seguramente foto porque se me complica. Pero voy a descansar un rato porque si no, no voy a durar hasta las 5 de la mañana. Y acá aparece la Branchu de nuevo, que se viene a acostar conmigo a hacerme compañía. Bueno, recién me levanto de la siesta, son 6:40. La Branchu se acomodó y no se movió en toda la siesta, así que tuve que dormir dura. Ahora me voy a levantar, me voy a poner agua para bañarme. Capaz me tomo un café o unos mates. Busque ropa. Entro a 11:30 a trabajar. Pero como es... en otro lugar, no es en el lugar donde vivo. Tengo que salir tipo 11 de mi casa para llegar más o menos a tiempo. Encima hace un refrío. Tengo que conseguir un pantalón largo para ponerme, cosa que yo no tengo porque cuando salgo uso puti short, puti vestidos, puti minis. O sea, no tengo nada largo. Así que veré qué encontraré. Y además se me destruyó el ropero. Se me cayó toda la ropa, la tengo toda hecho un bollo arriba de la cama, así que no sé qué voy a encontrar. Así que veré si puedo grabar algo, capaz saque alguna fotito, porque se me va a dificultar grabar, pero bueno, eso.